Antes de llegar al cañón para realizar el paseo previsto, hicimos un alto para visitar la casa del parque, situada en la antigua piscifactoría de Ucero. Allí pudimos familiarizarnos con la flora y la fauna del cañón, el proceso de formación del mismo y todo lo relacionado con este bello paraje. Tras esta visita, nos dirigimos hasta el aparcamiento e iniciamos el paseo por una senda paralela al río. El Parque Natural del Cañón de Río Lobos, ubicado en las provincias de Soria y Burgos, está considerado como uno de los paisajes más bellos de España por la espectacularidad de su relieve. Un singular espacio sobre el eje de un profundo cañón de escarpados farallones. Tras un corto paseo, llegamos a la ermita de San Bartolomé. Según algunos, esta bella construcción formaba parte de un cenobio templario, San Juan de Otero, del que solo se conserva la capilla. Construida en buena piedra de sillería, tiene planta de cruz latina y cabecera semicircular. El estilo responde a un románico tardío del primer cuarto del siglo XIII, con influencias de un incipiente gótico. Tanto las bóvedas de la nave como las de las capillas del crucero son apuntadas. La portada tiene seis arquivoltas apuntadas con decoración de baquetones, puntas de diamante y rosetas. Después de visitar la ermita, atravesamos el río Lobos por un pequeño puente y nos adentramos en la llamada Cueva Grande. En su interior hay algunos grabados, pero la principal atracción son las vistas desde su interior. Las paredes de la cueva hacen de marco para la imagen de la ermita de San Bartolomé. No en vano, es probablemente la imagen más conocida del cañón de Río Lobos. Una vez que visitamos la cueva, volvimos sobre nuestros pasos para desde la puerta de la ermita tomar un pequeño sendero que nos llevó hasta el mirador natural que ha formado la erosión y que con forma de ojo ofrece vistas del cañón a ambos lados. Ya de vuelta, subimos hasta el mirador de la Galiana para disfrutar de unas impresionantes vistas de la zona.